¡Hey! Hola, ¿qué tal, príncipes? Ya estamos aquí en un nuevo tutorial de este canal. Vamos a hacer en esta ocasión. Tal vez se pregunten de qué es el tutorial. Bueno, no se lo van a preguntar porque ya está en la descripción, ¿no? Si no, cómo llegaron a este. Pero vamos a hacer una granja de creepers para pólvora. ¿Y por qué estoy aquí? La granja es más eficiente si ustedes lo hacen en medio del océano. Ahora, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo un océano cerca, no hay problema, lo puedes hacer en una zona plana, solo cuida que no haya montañas y lo vas a hacer a una altura mayor, ¿sale? O sea, esto que yo hice aquí, que es una pequeña plataforma, tú la vas a hacer como unos, ¿qué te gusta? A la altura 100, 100, 120, a partir de ahí la vas a hacer, ¿sale? Si no, pues aquí en el océano nada más. De aquí subes. ¿Sale? Y los materiales en esta ocasión no se los voy a poner porque los materiales son muy subjetivos porque la granja se puede ampliar o reducir o la puedes dejar como tú gustes. Entonces, pues ya dependerá de ustedes qué tanto la quieren hacer. Por eso no se los voy a dejar, pero sí les voy a decir qué ocupan. ¿Sale? Una vez que ya estamos aquí en medio del océano, donde no hay nada, no se tienen a qué alejar tanto, pero pues de preferencia que esté así, ¿no? Van a hacer una pequeña plataforma. Yo se la recomiendo de 5x5 para que no se les haga complicado trabajar por aquí. ¿Sale? Y vamos a empezar poniendo un cofre doble. Y luego vamos a poner tres toldos conectadas hacia allá. Así, ¿no? Así. Tres. Vamos a colocar otras tres. Y luego vamos a colocar tres conectadas a las tolvas de allá. ¿Sale? Les va a quedar algo más o menos así. Y esto ustedes lo van a rodear con bloque sólido. ¿Sale? Vamos a hacer esto así. Y lo vamos a subir otro nivel. De esta manera. Aquí ustedes pues pónganle cristal de cualquier color. ¿Sale? Para que les deje abrir el cofre. Así de esta manera. Aquí arriba de las tolvas vamos a poner fogatas. Ustedes pueden poner cualquier fogata, ya sea las rojas o las fogatas del alma, que son estas. Yo pongo estas porque pues a mí me gustan. Se decía que estas quemaban más que las normales, pero eso solo aplica en Java. En Bedrock queman igual. Entonces, ya que lo tengamos esto así, vamos a subir 14 bloques. ¿Salen? Así, de esta manera. 2, 3. 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y lo mismo lo vamos a hacer con todos estos bloques. ¿Sale? Déjenme lo subo y regreso. Bueno, príncipes, ya que lo tengan de esta manera, vamos a completar aquí el cuadrado. De esta manera. Así. Y hacia cada lado nos vamos a extender un total de 7 bloques. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 para acá. 2, 3, 5, 6, 7. 7 hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se puso doble? 2, 4, 6 y 7. Sale de esta manera. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser rellenar todo esto. Sale, lo vamos a juntar y lo vamos a estar rellenando. Bueno, príncipes, ya que lo tengan de esta manera, lo que vamos a hacer es, vamos a colocarle
aquí en el borde una hilera de escaleras, ¿sale? En todo esto de aquí. La verdad es que van a necesitar ya sea bloques de construcción de cualquier material en cantidad industrial. Y pues en todo lo van a necesitar en muchas cantidades. Para que tengan eso en cuenta. Ok. Ya que lo tengamos de esta forma, vamos a bueno, ustedes van a tener que hacer aquí una pequeña zona de 2x2 para que hagan agua infinita de esta manera. Yo pues estoy en creativo, así que pues yo no lo ocupo, ¿verdad? Pero ustedes sí, porque van a necesitar agua y no creo que quieran estar subiendo y bajando. Porque qué incómodo. Entonces vamos a colocar agua en todas las escaleras. ¿Sale? De esta manera. Lo mismo lo vamos a hacer hacia acá. Todo. Bueno, príncipes, ya que les haya quedado de esta manera, nos vamos a ir a cualquier lado. Y vamos a colocar un bloque temporal y un bloque sólido de esta manera. Y vamos a rodear toda nuestra plataforma, ¿sale? Todo, todo, todo. Nada más sin pasarse. Así, todo lo vamos a rodear. ¿Sale? Entonces, van a necesitar bloques de construcción y de los materiales que se vamos a dejar en cantidad industrial. Pero para que lo tomen en cuenta. Bueno, ya dependerá de qué tanto lo quieren, de qué tan grande la quieren hacer ustedes. ¿Sale? Bueno, ya que esté así, vamos a tomar escaleras y las vamos a colocar arriba de la línea de bloques que acabamos de hacer. ¿Sale? En todos estos los vamos a colocar. Igual, como les digo, sin pasarse. No sé por qué me ando pasando mucho. La ando cagando demasiado. ¿Sale? La vamos a poner de ahí, ¿no? En todo esto. ¿Sale? Les tiene que quedar de esta manera. Aquí ustedes, pues ahora van a aprovechar. Van a hacer un espacio de 2x2. Para que hagan agua infinita. De esta manera. Yo no la ocupo porque ando en creativo. Pero no creo que ustedes quieran subir y bajar. Porque qué hueva si quieren andar subiendo y bajando. Pero van a necesitar el agua para colocarla en todo esto. En toda la hilera de escaleras que acabamos de hacer. La van a colocar. ¿Sale? En todo, 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 todo. Que quede bien relleno. ¿Sale? De esta manera. Y nos tiene que quedar algo así. Bueno, príncipes, ya que lo tengan de esta manera, como está aquí, nos vamos a ir a cualquier orilla de nuestra plataforma. Vamos a poner 3 bloques temporales. 1, 2, 3 y colocamos un bloque hacia adentro, ¿sale? De esta manera. Y vamos a extender este bloque por todo nuestro perímetro de la plataforma. Chequen bien, porque este les tiene que quedar un bloque hacia adentro, ¿sale? No sobre los bloques de escalera que pusimos, sino sobre uno hacia el frente. ¿Sale? Les tiene que quedar de esta manera. ¿Se fijan? Aquí están las escaleras y aquí está nuestra nueva plataforma. Y vamos a hacer este patrón. Vamos a dejar un bloque libre. Y vamos a hacer una hilera de bloques. Pasamos al que sigue. Bloque libre, línea de bloques. ¿Sale? Y lo vamos a hacer esto en toda nuestra plataforma. Ok, príncipe, les tiene que quedar de esta manera. Y después vamos a hacer lo mismo, pero ahora sí. Dejamos un bloque libre y
completamos los espacios que nos van a estar faltando de esta manera. Ahí no, aquí. ¿Sale? Y lo mismo lo vamos a hacer en toda nuestra plataforma. ¿Sale? La verdad es que esta granja es algo tardada. Tal vez un poco tediosa si les gusta, pero es muy eficiente. Ahora, esta granja es la versión... se podría decir que sencilla. Porque sí les va a producir bastante pólvora. La verdad es que es bastante. Bueno, depende también de cómo, de qué tantos pisos la hagan ustedes. Pero les va a producir bastante. Yo con... Tengo una pequeña de en un survival de 5 pisos. Y yo creo que me da, no sé, medio cofre en un par de horas. Más o menos. Entonces, o sea, sí produce bastante. Pero, pues no deja de ser la versión sencilla, la fácil. La de... Pues sí. Ahora, si ustedes me dicen, oye Andy, pero la neta, yo quiero la versión de la granja de hombres. La chida, la de pecho plateado. La buena. Pues les puedo traer en el canal el tutorial de la versión masiva. Que les va a dar arriba de 100 stacks por hora. Pero sí está cañona. Pero como ustedes digan. O sea, yo ahorita estoy trayendo granjas sencillas. Y también podemos traer granjas masivas. Aquí traemos de todo. Al cliente lo que pida. Bueno, les va a quedar algo así. ¿Sale? Ahora, vamos a tomar botones. Y los vamos a estar poniendo de esta manera. Botón libre. Botón libre. Botón, aquí no, libre. ¿Sale? Lo vamos a hacer en todos igual. En cada línea lo vamos a hacer aquí. Obviamente, libre. Toca aquí. ¿Sale? Entonces lo vamos a hacer así en... Ah, ching. En toda la plataforma. Bueno, príncipes, lo van a tener de esta manera. ¿Sale? Ahora, ¿qué sigue? De aquí sigue algo que ya sea que es selección de ustedes. Yo les doy mi recomendación, pero ustedes eligen. Ya sea que agarren coral de tipo abanico y lo van a colocar de esta manera. ¿Sale? También pueden poner trampillas, justo así. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia? A veces los creepers les da por caminar en diagonal. Pero si caminan ustedes en diagonal sobre este bloque, a veces pueden no caerse. Pero si lo hacen sobre el de acá, se van a caer. Siempre. Eso es porque la trampilla ocupa parte del bloque. Yo les recomiendo usar coral de tipo abanico. El que sea, pero que sea de tipo abanico. ¿Dónde los consiguen? En los océanos. Si ya están en el océano para construir su granja, pues nada más es buscar los corales y con un pico de toque de seda los empiezan a quitar y se los traen. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Se me hace muy complicado eso, pongan trampillas. Nada más que la trampilla, chéquenlo bien, la van a tener que poner todas en la misma dirección para evitar un poco el hecho de que el creeper vaya a pasar sobre ellas y no se vaya a caer. Por ejemplo, si ya ponen la trampilla así, todas las van a poner de esta manera. No se vale que pongan esa así y esta la quieran poner así, porque entonces van a ser muy complicado que el creeper se vaya a caer. ¿Sale? Entonces, para que lo chequen. Aparte que las trampillas a mí se me hacen más costosas. Y aquí vamos a necesitar trampillas como si no hubiera un mañana. Entonces, ya se les dejo a elección de ustedes. Yo les recomiendo ampliamente el coral. Si no quieren el coral porque es muy difícil de conseguir,
o por lo que ustedes gusten, la trampilla es buena opción. Solo tiene, va a tener ese inconveniente que se van a tardar un poco más en caer. Y pues por ende va a reducir un poquito la eficiencia de la granja porque mientras más tarden en caer, más tardan en morir y más tardan en aparecer. ¿Sale? ¿Les va a quedar de esta manera, gente? Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar sobre este botón de aquí. Bloque temporal, bloque sólido. Quitamos bloque temporal y vamos a repetir todo lo que ya hicimos aquí abajo. Vamos a extender la plataforma. Todo por los mismos niveles. Le vamos a hacer exactamente los mismos patrones de un bloque sí, un bloque no. Justo como está aquí abajo. ¿Sale? Entonces déjenme lo hago y regreso. Bueno, príncipes, pues ya está. Ya cuando lo tengan de esta manera, o si quieren antes de poner todo esto, lo que vamos a hacer es que vamos a volver a bajar aquí a la primer plataforma que hicimos y ahora sí vamos a agarrar trampillas. Ahora, ¿dónde las vamos a colocar? Justo donde no tengamos botones, pero aquí arriba. ¿Sale? ¿Se fijan? Aquí hay un botón. No la ponemos aquí. Aquí no hay nada. Aquí sí la ponemos. Sabemos que el patrón de abajo es uno sí, uno no. Y aquí nomás lo vamos a poner intercalado. ¿Sale? De esta manera. En todos. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? Es muy sencillo. El patrón de los bloques es para que los mobs se caigan. ¿Se fijan? Ahora sí, ya los vamos a poner sobre esta línea también. ¿Sale? Entonces, vamos a poner aquí. Aquí. Por eso es que las trampillas las van a necesitar demasiado. Van a poner más trampillas que otra cosa. Volviendo a la explicación. ¿Por qué hacemos todo esto? El patrón de bloques es para que los mobs se caigan. Una vez que se caen, pues ya abajo se van a quemar en la fogata. Ok, los botones son para que no nos vayan a spawnear arañas. Por eso ponemos botones en un bloque sí y un bloque no. ¿Para qué son las trampillas? Bueno, como ustedes saben y si no saben, pues les cuento. Los zombies y los esqueletos tienen una altura de dos bloques, pero los creepers no. Los creepers tienen una altura de más o menos 1.8, 1.7. Dependiendo de la versión del juego en la que estén. Entonces, por eso, en el único lugar que es válido para que spawnen, les ponemos trampillas. Para que lo único que puede spawnear estando aquí arriba sean creepers. Porque si no le ponemos las trampillas que están aquí, nos van a spawnear zombies, esqueletos y planeta. ¿Para qué? Ok, les va a quedar algo así. ¿Sale? Ya arriba tienen el patrón. Y vamos a volver a repetir. ¿Sale? Colocamos bloque temporal, bloque sólido. Y hacemos toda la plataforma. Voy a hacer un corte y voy a empezar a hacer los niveles que les comenté. Una vez completados, regreso, ¿sale? Bueno, príncipes, ya que hayan terminado de hacer sus plataformas, yo en este caso hice nada más 5. La neta, no, sí quería hacer más, pero ustedes se hagan 10. Pero ya que hayan terminado, en la parte de aquí arriba, si se fijan aquí ya no hice los hoyos de uno sí y uno no. Sino que nada más lo hice completo. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a hacerlo completo y aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a rellenar todo con slabs, ¿sale? Entonces, déjenme lo relleno y regreso, ya estamos casi terminando. Bueno, gente, ya una vez que lo tengan todo completamente slabeado, vamos a ir a algún punto y vamos a subir 7 bloques. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo lo ponemos con hojas, cuáles las que quieran. Eso no es importante, quitamos los bloques
que hemos hecho aquí. Y de aquí vamos a hacer 10 bloques hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a rodear aquí todo. Todo bien completo. Bueno. Así. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Vamos a hacer 10 para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y todo esto lo vamos a llenar de hojas. Entonces lo lleno y regreso. Bueno, príncipes, les tienen que quedar así. Y ya estaríamos terminando la granja. Ya nada más va a quedar algo muy importante, que es la zona AFK. Entonces, ¿para eso qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a la mitad de lo que ustedes hayan hecho. Ya sea que se hacen 10 al 5. Si hacen 5, pues aquí en el tercero. Y nos vamos a alejar un total de 20 bloques. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. ¿Sale? Y aquí es donde ustedes van a hacer su zona AFK. Si se fijan, ya por ahí al fondo se empieza a ver cómo ya están, ya apareció, miren, ahí están, ya están saliendo. Para por si dicen, tu granja no funciona, ahí está. Son poquillos, pero pues es cuestión de quedarse allí AFK un buen rato. Y ya les va a ir apareciendo. Obviamente que mientras más pisos hagan, más les van a aparecer. Y todo, ¿sale? Pero por ejemplo, ahí va otro. Ahí arriba hay uno. Acá no alcanzo a ver los demás. Pero así estaría quedando, ¿sale? Entonces, gente, así le queda la granja de creepers. Ahí se las dejo. Para que la prueben en su mundo. Ya saben que esta es la versión básica. Si quieren la masiva, pues déjenlo ahí en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse, comentar. Y pues nada, ¿sale? Nos vemos en un siguiente tutorial o capítulo del Survival y nos vemos. Bye.